Ok, Google, ya estoy en casa. Hola, Juan Veneno. Qué bien que estés ya en casa. Este es Juan Fernando Guerra, conocido en el mundo musical e ingenieril como Juan Veneno. También le gusta verse como un innovador que proyecta sus creaciones para el disfrute de las personas en el hogar, tal como es hoy en día, por ejemplo, su residencia en el occidente de Medellín. El entretenimiento en casa es para este músico que toca la guitarra, el bajo y la batería, un aspecto que cualquiera puede acceder aprovechando las herramientas tecnológicas que cada vez están más al alcance de todos. Además, los precios, asegura, ya no son tan inalcanzables para quien quiera automatizar servicios como la iluminación o la diversión que brindan los equipos musicales y de video en el hogar. Hey Google, enciende el teatro. Qué chido. Nos vamos a divertir preparando la sala multimedia para enviar contenido. Hey Google, reproducir video Placer Insípido Julian Marín. Claro, te pongo Julian Marín Placer Insípido videos de YouTube en la sala multimedia. Este tipo de prestaciones era muy conocido aquí en Medellín, pero para gente de clase muy alta que tenía que invertir muchísimo dinero en equipos muy costosos. Y ahora, pues, cuando yo empecé con mi marca, los equipos que pretendía construir era que fueran asequibles, fáciles de utilizar, no hubiera que gastarse una millonada para automatizar la casa. Veneno empezó desde adolescente a adentrarse en el mundo de la automatización como una forma de personalizar su alcoba cuando vivía con sus padres. Mi habitación, cuando vivía con mis papás, que la manejaba a control remoto, con un llaverito de alarma de carro. Entonces, desde que yo llegaba en la esquina, ya podía ir encendiendo las luces, tenía unas luces de discoteca cuando eso dentro de la habitación. Entonces ya mi mamá sabía que me iba calentando la comida, porque yo iba moviendo con el controlcito las luces de la habitación, entonces cuando veían esa fiesta dentro del cuarto, ya sabían que yo estaba llegando. Este previo en la vida de un rockero en la que la tecnología también puede estar al servicio del esparcimiento, lo llevó a trabajar en una empresa que brindaba a las familias la posibilidad de casas inteligentes. Pero es a partir de 2014 cuando se independiza y empieza a llevar su experiencia con opciones de domótica asequibles para cualquier estrato. Hey Google, enciende el laboratorio. Vale, enciendo los dos dispositivos. Hoy en día vuelven inteligente hasta un bastón. Entonces, ¿por qué no tener todo eso en la casa que tanto nos facilita la vida, sí? Que, ¡ay, qué pereza! Ya me acosté y dejé la luz de la sala prendida. Entonces, simplemente decir, ¡hey, Google! ¡Apaga las luces blancas! De acuerdo, apago las luces blancas. Claro que como están apagadas, no las va a apagar. Ok, no problema. Bueno. Estas innovaciones también cuentan con el acompañamiento de otro músico y artista plástico, quien da visiones diferentes a las creaciones que suelen surgir en este laboratorio, tal como ocurrió durante el aislamiento preventivo obligatorio. En este periodo, el bombillo de la creatividad, por así decirlo, se prendió y nació un micrófono que fue construido en una lata de espuma de afeitar y mejoró el sonido de la transmisión que diariamente la novia de Juan Veneno debía tener con la emisora donde trabaja. Por el cual les estoy hablando en este momento, miren que si me quito y me acerco al móvil con el que estoy grabando, pues ya no se oye tan bien. En cambio aquí sí se me escucha mejor. Pero ahorita la sociedad necesita una cosa como esa para comunicarse, porque el 90% de las videollamadas suenan mal. Y si usted tiene un buen teléfono, tiene una muy buena cámara y tiene un buen internet, maravilloso, se va a ver muy bien, pero también se va a oír regular. Entonces, nadie se enfoca tanto en el audio y nosotros quisimos hacerlo de esa manera. Men, esto nos sirve a todos para las clases virtuales, para el teletrabajo que se empezó a poner de moda. Entonces vimos como un mercado ahí, ¿cierto?
como esa oportunidad de, hey, todos merecemos tener una buena calidad de sonido, de audio, de imagen en nuestras cosas. Entonces, ¿cómo brindárselo? Y ahí fue que nació nuestro micrófono P20 y la interfaz. Ambos artistas seguirán preparándose para el momento en que los eventos musicales tengan luz verde para abrir a los asistentes y poder en esos espacios dar a conocer sus nuevos proyectos dirigidos a un sector donde la innovación también está vinculada a la tecnología y el entretenimiento. Para ser emprendedor y sobre todo en temas tecnológicos, en una ciudad como Medellín que tiene tantas ventajas y tanto de dónde mirar para todas partes, es un poco complicado, pero también hay que mostrar como algo diferente, hay que mostrar un factor diferenciador, algo que no tenga todo mundo, algo que descreste un poquito más y que no se nos vuelva muy costoso, ¿sí? Porque también hay que competir con precio. We'll be right back.